Y en el espacio de Manuel Lizárraga le damos la bienvenida a José Luis Sivaja, el director de Grada Norte, que se encuentra allá en Hungría, Priscila Auditorio, y también va a hacer una cobertura especial para Proyecto Puente, que se la vamos a decir a partir del lunes, dónde anda. Pero ahorita, ¿dónde te encuentras, mi estimadísimo José Luis Sivaja? Bienvenido a Proyecto Puente, ¿y qué andas haciendo? A ver, estamos... Ahí estamos, a ver, ahora sí. Ya. Ahí ¿dónde? Estamos, ahora a ver, sí. Te saludamos sí. Con gusto. ¿Qué tal? Bueno, buenos días allá en Sonora, en México. Aquí buenas tardes en Hungría. Estamos en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra precisamente aquí en la capital, en Budapest, que inició pues hace ya el sábado pasado. Ahora ya el próximo domingo va a concluir. Y bueno, había una actuación de deportistas mexicanos, 25 atletas fueron los que están representando a nuestro país. Prácticamente ya nada más quedan 7 que ellos vamos a verlos más bien este fin de semana, entre sábado y domingo. Y bueno, pues ha sido una actividad muy interesante por el lado también internacional. Y de hecho este fin de semana también como que se preparó la carta fuerte, porque precisamente en unos minutos más estará compitiendo la venezolana Yulimar Rocas en el salto triple, y es plusmarquista mundial. Ella también también es medallista de oro en los Juegos Olímpicos pasados, también en el Campeonato Mundial pasado. Es una de las mejores atletas del mundo en la actualidad, y seguramente vamos a tener ahora una, pues no quiero anticipar, pero casi casi segura medalla de oro en el salto triple. Es un espectáculo Yulimar Rocas, y repito, es la carta más fuerte a nivel latinoamericano y una de las deportistas a nivel mundial más importantes del momento. Y también mañana pues va a cerrar también, digo, aunque los juegos terminan el próximo domingo, mañana yo creo que viene un espectáculo también bastante interesante con Armando Plantis. Él es de salto de garrocha, es uno también de los atletas más destacados en la actualidad, ha roto el récord mundial en varias ocasiones, y también bueno, pues estará buscando este metal dorado, que bueno, pues estará en juego mañana también, en un día en el que también va a haber actividad de mexicanos, porque concluye la actividad en lo que va a ser el maratón de femenil. Van a estar Risperges Agua, Citlali Moscote y Argentina Valdepeñas, que estarán participando en este maratón femenil. Y también estará en la final Laura Galván. Ella es un caso muy interesante en este Campeonato Mundial de Atletismo, porque Laura Galván, en la fase de clasificación de los 5.000 metros, rompió el récord mexicano. Además, consiguió la marca para los Juegos Olímpicos y también se convirtió en la primera mujer mexicana que llega a una final de 5.000 metros en en un campeonato del mundo. Así que bueno, pues ella, en la que es la sumatoria de alrededor de 40 competidores en esa prueba de 5.000 metros, ella se ubicó en el octavo lugar. Difícil pelear las medallas, pero ya el hecho de que sea una final va a ser algo histórico para México, y vamos a tener una actuación de ella el día de mañana. Y también para el próximo domingo, que ya cuando es la última jornada de competencias, va a ser el maratón varonil. Ahí van a estar participando Patricio Castillo, Ezequiel Flores y José Luis Santana, que son los últimos atletas mexicanos que estarán compitiendo en lo que será la última jornada precisamente del Campeonato Mundial de Atletismo aquí en Budapest. Sonora no fueron siempre los que estaban ahí nominados, ¿no? O sea... lamentablemente, Tonatiuh López, él ya cargaba un par de lesiones de las que se recuperó, pero eso afectó en su preparación. Entonces, unos días antes, una semana antes de iniciar el Campeonato Mundial, aunque ya tenía su calificación, decidió no participar. Él argumentaba en sus declaraciones en redes sociales que quería hacerlo al 100% de su preparación y no iba a llegar en esa forma. Entonces prefirió mejor guardarse, porque también hay que recordar que en mes y medio son los Juegos Panamericanos, entonces quería estar en la mejor forma para ese evento. Y también participó en este evento, en estos Campeonato Mundial, Edgar Rivera, en el salto de altura. Él se quedó en la fase eliminatoria. Él no pudo lamentablemente calificar al final. Terminó con su mejor marca del año en pruebas de al aire libre de 2.25 metros, pero Edgar Rivera se quedó corto para poder calificar a esta final del Campeonato Mundial. Fueron los únicos dos sonorenses que participaron, y bueno, hay que contemplarte como pues en los próximos mes y medio va a ser los Juegos Panamericanos y en un año los Juegos Olímpicos. Excelente, Sivaja, pues vamos a estar contigo dándole seguimiento a toda la semana, y sobre todo el lunes vamos a anunciar. Todavía no anunciamos, si te parece, lo anunciamos hasta el lunes. Hasta el lunes lo anunciamos, claro que sí, con todo gusto. Éxito por allá, como siempre, dando una cobertura internacional, Sivaja, y que lo lean ahí en Grada Norte, en gradanorte.com, ¿verdad? ¿Dónde pueden leer toda la cobertura? .mx. Perdón. Gradanorte.mx, sí. Gradanorte.mx, para que lo sigan, por favor. Sivaja es un gran periodista, de una gran trayectoria con coberturas internacionales, y hoy no era la excepción, y le tenemos una sorpresa que va a tener para el Proyecto Puente en la próxima semana. Fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor. Gracias.
Sí, nada, si me permites no romper el protocolo un segundo. Hoy es cumpleaños de mi padre, no puede estar con él para festejarlo, pero ya de regreso estaremos ahí para celebrarlo. Nada más era eso. Y pues muchas gracias y estaremos en contacto la próxima semana. Por favor, le tienes que traer algo muy bien, un muy buen recuerdo mínimo por allá. Okay, claro que sí. Gracias, Sifa. Bienvenido. Claro.